What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. El proyecto surge hace, en realidad me lo comenta una idea de Álvaro Ramos, del actor, me lo comenta hace años como una historieta pequeñita para contar en un festival del estilo del Noto Film Festival. Y bueno, me cuenta un poco la historia y tal, y me gusta, y, pero es una cosa que vas dejando por temas de tiempo de otros proyectos, lo va alejando. Y este año, que empezaba así, queríamos tener algo en el Noto, porque el año pasado por tiempo no pudimos. Y entonces se me ocurre recuperar la historia, que ya ves, Álvaro tenía un guión escrito y al final hasta lo perdió. Y entonces, pues nada, me pongo en contacto con nuestro guionista habitual y digo, mira, Rafa, ha pasado esto. Necesitamos reescribir este tipo de guión, así cortito, para el no todo, adaptado a 3 minutos y medio, cosa que Rafa es incapaz de hacer. Todo lo que baje de 10 páginas es complicado, y cuando le dices, recorta una página, te suma una para que no le des más el coñazo. Así que bueno, trabajamos sobre guión y luego ya empezamos a trabajar con las fechas que teníamos para llegar al último día del No Todo, como siempre. La dificultad en fotografía, al margen de los presupuestos bajos, que siempre es un impedimento, pues bueno, la problemática que siempre entraña la playa, pues la luz es muy polarizada, siempre tienes contrastes de luz fuertes, y eso, pues se unió un poco con movimientos y tal. La verdad que eso, que es importante siempre conseguir lo más homogéneo posible, y son las peores condiciones en ese sentido. Pero bueno, se pueden solucionar las cosas siempre con un poco de maña. Es un proyecto en el que llega un poco de refilón, porque en principio el director de fotografía era Manolo Hernández, y bueno, la verdad que lo hemos echado de menos, porque era un tío que sabe hacer las cosas bien, pero tenía necesidades imperiosas. Así que nada, intentaremos estar a la altura. Bueno. Buenos días, en este calor de... Vamos con uno y uno. ¡Que te calles, que me están entrevistando a mí, Maritere! Ah, es verdad, que la idea de este guión es mía. Y solo mía. No, es una idea que escribí hace como 6-7 años, a la que nadie hizo ni puto caso, hasta que un día, otro calvito como yo, un tal Jesús Rabasco, dijo, anda, pues a lo mejor la podemos hacer. Y aquí estamos. Así de fácil. La experiencia no todo, bueno, es un festival bastante majo. Se ven cortos muy chulos, menos chulos, muy malos, pero los que son buenos son bastante buenos. Y tiene mucha visibilidad, entonces hay que hacer alguno. Pues nada, no, yo me llegó el guión por manos de mi compañero y amigo Álvaro Ramos, mi
para tener en este cortometraje. Y conocí también a Jesús, ¿no? Y bueno, un proyecto. Teníamos la posibilidad de viajar a la maravillosa tierra de Granada y aquí estamos, ¿no? Una experiencia más y mejor. Compañero de reparto, pues no sé, la verdad es que... Ah, sí, lo tengo aquí. Ah. Bien, muy bien, de puta madre. Una actoraza, tío, una bestia. Mientras trabajamos muy bien juntos a la hora de ensayar, de trabajar, es un tío profesional y a mí me ayuda a ser más profesional. Yo probablemente sea un poco menos que él. ¿Qué te quejas? Muy bien. Las necesidades que tiene un proyecto express son más que nada de tiempo. Lo que pasa es que al final hemos cambiado las jornadas. Íbamos a hacerlo todo en un día, pero al final lo hemos dividido en dos. Y sobre todo juntar a la gente en un día, que pueda todo el mundo, concentrar el material, dividir qué material se necesita para una jornada, qué material se necesita para otra jornada. Y bueno, y organizarlo todo en el menor tiempo posible. Bueno, yo siempre he trabajado de directora, pero gracias a eso también sé un poco las necesidades que tiene tanto el director como el resto del equipo. Entonces sí que me he animado a estar en el equipo técnico y la verdad que muy bien, de momento muy bien. No quiero cantar victoria porque queda una jornada dura. Pues bueno, capturar el sonido en la playa a priori parecía que iba a ser un poquito más difícil, pero la verdad es que hoy se ha comportado el agua. Tenemos una balsa y no ha habido muchas dificultades por sonido, salvo el monólogo que me han preparado mis amigos los guionistas, que hace que me voy a tener que apuntar al gimnasio para poder aguantar la percha. Ah, una cosita más. Estoy mosqueado con el equipo de fotografía. Hay un chaval que siempre está montado en el trenecito de la bruja y es el que mejor se lo pasa en los rodajes. Ahí queda, Ale. Creo que ha sido un poco más pago a Álvaro Ramos, porque siempre lo puteo o lo maquillo un montón o lo tengo 2 horas tirado en un suelo frío cagándose del frío. Entonces quizás ha sido un poco su rodaje más tranquilo conmigo. Noto la vista en la nuca. Pues ven aquí. Es el primer rodaje en el que pasamos un poquito de calor con Jesús Rabasco, porque todos los demás nos cagamos de frío. No vuelvo a trabajar con Rabasco en mi puta vida. Eso lo dice cada vez. Lo dice cada vez. ¿Alérgico a los frutos secos? Dice, sí, tío, ¿por? Dice, porque ayer te enrollaste borracho con una mujer que tenía nuez. Dice, me cago en Dios. Dice, con razón me pica el culo.